right here. Just bring them. I don't want to talk to any. Stay back. I swear to God, I will cut myself. We're not going to get close to you. Look, we'll stay right back here, but I need you to please calm down. Bring down the knife. Stay back. We could talk calmly. Don't come any closer. Come a long way. Okay, we're come not. A long way. Don't come any closer. Laura, no, Laura, no, Laura. No, Laura. No, I won't kill myself. I haven't done anything. Laura, don't. Laura. La vida es maravillosa. Confía en mí, ¿sí? Esta decisión solamente la puede tomar Dios. Confía en mí. En mí, confía, por favor. ¿No que muy machito? De la próxima que les quede bien claro, ¿eh? Yo vengo con la policía porque vengo por mi hija. Felices. ¡Lárgate! ¡Cállate! ¿Cómo te sientes? Doctora, ¿cómo quiere que me sienta? Yo pensé que Laura se iba a matar. Que no se iba a poder hacer nada. Es una muerte bien fea. Todas las muertes por suicidio lo son. Piensa que tienen derecho. Pero la vida es un don preciado, Jenny. Y todos los problemas tienen solución. Solo hay que saber renunciar al miedo y a los problemas. No, doctora, no creo que sea miedo. Es que a veces no encuentras la salida. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Cómo que de por qué? Pues usted fue la que convenció a Laura que no lo hiciera. Yo pienso que fue otra cosa. ¿Qué? Tal vez fue tu desesperación que la ayudó. Laura vio algo en ti que la conmovió y evitó que se hiciera daño. Pues no tengo idea qué fue. Tus sentimientos. Pues qué bueno que sirvieron de algo, ¿no? Ahorita quiero que reflexiones sobre esta situación tan difícil. ¿Qué cruzó tu mente? ¿Qué sentiste? Y quiero que le pongas nombre a los sentimientos. Y luego los vamos a platicar, ¿te parece? Así que Trino Marín vino a llevarse la chiquis. Como no lo dejamos, se puso bien agresivo, viejo, ¿eh? Amenazó con traer a la policía y todo. Yo creo, pues, que lo mejor es que lo dejen llevarse a la niña. No, hombre, tía Luisa, ¿cómo cree? ¿No vamos a dejar que se pase eso? No, por supuesto que no lo vamos a permitir. Muchachos, no se trata de permitirlo, no. Acabo de hablar con el licenciado Mendoza. La ley es la ley. Tenemos que entregar a chiquis. Ay, viejo. Me dijeron que te podía encontrar aquí. Ah, sí, me encargo de la biblioteca. ¿Te gusta leer? ¿Qué lugar es este, eh? Esa mujer estaba a punto de matarse. Es que no es lo mismo pensar que el suicidio es algo terrible a que uno mismo se enfrente a él, lo vivas. It's not the same. No te entiendo nada. Tal vez esto te puede ayudar. ¿Y cómo que para qué o qué? Aparte está en blanco. ¿Qué tal si lo llenas tú? ¿Por qué no escribes todo lo que sientes deep down inside? Aquí he aprendido que la vida es el libro que vamos escribiendo día con día. Me hubiera encantado estar aquí para meterle unos madrazos a ese hijo de la Yo sí le di y defendí a mi mamá y a Chiquis. Si viene otra vez, le parto la madre. Si vuelve otra vez, no haces nada. Ya me dijeron lo que hiciste. Fue poco, papá. Si viene otra vez, le rajo la cabeza. ¿Qué te pasa a ti? ¿Cuándo los golpes han sido la solución, eh? El que utiliza los golpes sale perdiendo porque pierde la razón, ¿qué no entiendes? Entonces, pa, ¿no tenemos derecho a defender a nuestra hermana o qué? No solamente tienes el derecho, Lupillo, tienes la obligación de defenderla. Pero nunca con acciones fuera de la ley, que no lo entienden. Si no, los perjudicados son ustedes y nadie más. Así que no quiero que lo vuelvas a hacer. ¿Te quedó claro? Morning. Morning. I would like to make a complaint. Answer these questions and wait to be called. Is there someone who speaks Spanish? Because I... Yo sé hablar español.
Entonces, ¿lleno esto? Ya. Yeah. Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. ¡Aquí viene! ¡Ay, llegó! El camino fue negro. Pero al fin, ya triunfé. Viví todos los cambios. Y aunque de... Señor José Trinidad Marin. Sí, ¿qué? Dígame, ¿de qué se trata? Pues vengo a denunciar a la señora Rosa Rivera por el secuestro de mi hija. ¿Entonces Trino amenazó con la policía? Sí, pero obviamente no íbamos a dejar que se la llevara así nomás. Es que dijo que iba a volver. Y el problema es que es el guardián legal, mija. Tiene todo el derecho del mundo, es el papá. Si va, tenemos que entregársela. Amado, usted sabe perfectamente que yo no quiero que la tenga Trino. No la lleva a la escuelita, no la lleva a los concursos, que usted sabe que a las chicas le encantan. Apá, usted tiene que saber algo para que se quede siempre con ustedes. No podemos hacer nada, mija. Digo, si lo hubieras denunciado por malos tratos, a lo mejor podríamos hacer algo. Pero así no. Para ley es el padre. Nunca ha hecho nada malo, es un buen marido. Tiene todo el derecho del mundo, ¿qué te digo? ¿Qué tienes? Te escuché re nerviosa por el teléfono. ¿Qué es eso tan importante que me tienes que decir? ¿Qué tienes, chula? ¿Está todo bien? Dígame. Usted sabe perfectamente que puedes contar conmigo. ¿Qué pasó? Vamos a tener un hijo. Estoy embarazada. Ya, ¿qué querías decirme? Es de verdad. Pues, ¿quién es el papá? Tú. Nel. Nel, ¿eh? Ese chamaco no puede ser mío. Yo no he estado con nadie más. No. A mí no me vienes con esas... ¿Sí? A mí no me vienes con eso. Tú sabes perfectamente que yo me acosté contigo una sola vez, y ni acabé. Así es que a mí no me vas a encaretar un chamaco de un mugroso con el que te has de haber revolcado. Pues yo no sé cómo pasó. A mí me vale madre, pues yo tampoco. ¿Qué crees que me voy a hacer cargo de un chamaco que no es mío? No, ¿sabes qué es lo peor? Que te creía distinta y eres como cualquier otra zorra. Así es que ve y busca al que te preñó, porque a mí no me lo enjaretas. Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro. Pero al fin ya triunfé. Me arrastré. Viví todos los casos.